¿En serio? Muy bien. Después de mucho tiempo, tenemos pistas sobre el asesino. Buenos días, personal, detective. Aquí tenemos lo sucedido de ayer. Al parecer hemos encontrado el cadáver de un chico que fue atacado por el mismo asesino que hemos tratado de encontrar semanas. Al parecer este chico, al igual que los demás, ha sido envenenado y con una bomba de gas. Estos últimos días se han reportado 3 cadáveres con la misma manera de morir. Detective, tenemos en dónde está la posible ubicación del asesino gracias a unas cámaras de seguridad que estaban cerca de la zona. Creemos que el asesino del humo se trata de un niño adoptivo, que en los reportes se menciona que sus padres adoptivos se encontraban muertos, pero el niño se dejó en libertad, ya que no se encontró evidencia de que fuera el responsable. Niño, ¿pero qué pasó? No sé qué pasó, oficial. Llegué a la casa y estaban los dos en el suelo. ¿Ya hiciste tu tarea? ¿Por qué no? No huyas. Comenzaron a buscar un nuevo hogar para el niño, pero al parecer ninguno de los padres adoptivos se sentía a gusto con la presencia, ya que era un tanto maligna. Al cumplir los 18 años comenzó a vivir solo, pero poco tiempo después se perdió el paradero de Jack. Muy bien, inspector. Busca el mejor agente para atrapar al asesino. ¿Qué misión tienen para mí ahora? Detener a un asesino. Llegó el momento de terminar con todo esto, para acabar por fin con el asesino del humo y todas las muertes que ha provocado. Si tan siquiera lo pude haber ayudado.